Bien, Belén, muchas gracias. Chao, hasta luego, Sonia. Bueno, seguimos con lo que ocurrió en Zona Sur, en este caso en la mañana de hoy, otra vez el intento de robo de menor. En este caso fue intento, quizás algo hizo el delincuente que desapareciera del lugar, ¿no? ¿Y los chorros? Gigantescos. Sí, sí, los chorros y los chorros, porque acá en Rosario decimos chorro, no decimos chorros, pero ya quedó. El chorro de agua, que se ve así a simple vista, ¿cuánto? ¿Metro y medio, dos? ¿Te la jugás, Leito? Y aproximadamente lo que nos contaba Belén, sí, tal cual. Los vecinos que se encontraron con esta situación, bueno, evidentemente las dificultades, la de todos los días, Sonia, que lo venimos contando, ¿no? Sí, bueno, y en épocas en donde el agua no abunda, con la bajada del río Paraná, con todas las recomendaciones que hacemos desde la empresa aquí, semana tras semana, bueno, lamentablemente eso es agua potable. Mira, yo llevaba a mi nene a la escuela y me encontré con esto, así que por eso lo filmé y lo mandé. Bueno, en un momento que justamente hay bajante en el río, que el agua potable... Hay que cuidar el agua, sí, sí, así que no, ni idea. Así es la primera vez, pero ya ha pasado otras veces que pierde bastante agua, no sé por qué. ¿Han robado en la zona alguna de estas piezas, ya sea medidores de agua, de gas, algo similar? Las tapas de tormenta están sacando mucho. Sí, Centeno y Presidente Roca, Centeno y España, sí. Pero medidores de agua no me he enterado. Años antes sí, a mí me lo sacaron dos veces.